¡Lo sanó! ¡Jesús lo sanó!
¿Quién de ustedes quiere irse al cielo? El problema es que todos quieren irse al cielo, nadie quiere morirse. Hermanos, hermanas, de la cuna a la tumba es una jornada. Y cada paso que damos es un paso más cerca hacia la muerte. ¿Qué es lo que estamos haciendo en esta jornada de nuestra vida? ¿Qué propósito tiene? La cuaresma es un tiempo propicio para que ustedes y yo meditemos. Reflexionemos sobre la dirección que nuestra vida está llevando. Para meditar sobre nuestras actitudes, nuestras relaciones con los demás, con nosotros mismos y con Dios. Es un tiempo de arrepentimiento, un tiempo de penitencia, un tiempo de conversión. Oye, hermanos, hermanas, ya estamos en el segundo domingo de Cuaresma. Iniciamos esta jornada también cuaresmal de 40 días, el miércoles de ceniza, que conscientemente fuimos marcados con ceniza en señal de penitencia en la frente. Es una señal externa de una actitud interna de compromiso y de dejar que Dios transforme nuestras vidas cada día. La vida de cada uno de nosotros es una jornada, y a lo largo de esa jornada hay altibajos, hay sufrimientos y alegrías. Hay todo tipo de experiencia que pueden ayudarnos a profundizar un poquito más en este misterio de la vida, el misterio de la muerte. Hoy, como cada segundo domingo de Cuaresma, tenemos alguna de las versiones de los evangelios sinópticos. Hoy le toca a Lucas sobre la transfiguración. Jesús, aproximadamente unos 6 días antes, les había predicho a sus discípulos lo que iba a suceder con él. Sus discípulos no podían creerlo. Estaban llenos de ilusiones, de sueños. Ellos habían dejado todo para seguir al Maestro. Ellos habían sido testigos oculares de los grandes milagros que venía haciendo Jesús. Ellos pudieron presenciar cómo fue capaz de devolverle la vista al ciego, de restaurar al paralítico, de darle el oído al sordo, de sanar y curar a los leprosos y enfermos, y de resucitar a los muertos. Ellos se dieron cuenta que hicieron la mejor decisión de sus vidas al haber dejado todo, a pesar del gran sacrificio para seguir a Jesús. Pero de pronto Jesús los sorprende porque les dice que el Hijo del Hombre va a ser aprehendido, va a ser azotado y finalmente va a ser crucificado, va a ser asesinado, pero resucitará el tercer día, les dice. Los discípulos no podían creerlo, por eso Jesús lo predijo no una vez, no dos, 3 veces, y cada una de ellas fue malinterpretado por sus discípulos. Estaban a lo mejor en esta negación, no podían, no querían creer, pues, que todo esto que era algo extraordinariamente maravilloso se tornara con un final triste y devastador. ¿Qué van a hacer sin el Maestro? Y ante este sentir, Jesús sube al monte para ponerse en oración. Y se lleva a los 3 líderes de los 12, Pedro, Juan y Santiago. Y allí en oración, en esa comunión mística y profunda con Dios, Él es transfigurado. Su ropa comienza a brillar como si tuviera una luz excepcional. Y aparecen 2 personajes históricos.
para hablarnos de la identidad histórica de Jesús de Nazaret. Elías, el profeta por excelencia, Moisés, representante de la ley, ambos representando todo el Antiguo Testamento. Estaban dialogando con Jesús y estaban hablando sobre la muerte que le aproximaba. Los discípulos estaban dormidos, pero de pronto despiertan y ven a estos personajes y ven a Jesús, pero de pronto se encuentra solo. Y una nube de gloria los cubre y se llenan de terror. Saben que estaba sucediendo algo muy raro que nunca habían experimentado en sus vidas. Pero se escucha una voz del cielo que dice: este es mi hijo, mi escogido, escúchenlo. La experiencia fue tan profundamente espiritual para los tres, pero Pedro, siempre tomando la iniciativa, con esa personalidad tan impulsiva, y le dice: maestro, que bien estamos aquí, ¿por qué no nos quedamos? Mira, vamos a construir unas chozas, una para Elías, otra para Moisés y otra para ti. Jesús no lo dice, pero queda de manera implícita. Y nosotros podemos añadir que entonces esta experiencia es una oportunidad única para vislumbrar lo que le espera a Jesús y lo que nos espera a todos los que creemos en él. Y aunque la certeza de morir nos entristece, nos consuela la promesa de la futura resurrección, porque la vida no se acaba, la vida se transforma. ¿Se acuerdan? Estaban aterrados, desilusionados, en estado de negación. ¿Qué va a ser de nuestras vidas sin el Maestro? A pesar de que les dijo que a los tres días iba a resucitar, no podían entender qué significaba eso. Pero con esta experiencia les da a ellos la oportunidad de vislumbrar la eternidad. Y Jesús seguía siendo el mismo una vez que la nube de gloria se desvaneció y una vez que las voces de Dios se callaron. Jesús seguía siendo el mismo niño vulnerable del pesebre, el mismo que colgaba en una cruz ensangrentada, el mismo. Aparentemente ya no había nada de extraordinario, pero la experiencia cambió la vida de los discípulos para siempre. Es una experiencia común, algunos de ustedes pueden atestiguar a esto. Cuando algún ser significativo en tu vida, como la mía, una vez que se acercan al final de sus vidas, en esa etapa de estar moribundos, ¿cuántos de ellos comienzan a vislumbrar la eternidad? ¿Y cómo comienzan a hablarnos de personas que ya murieron hace mucho tiempo y de pronto están en diálogo con ellos? Mi madre es una de ellas, muriendo de cáncer en sus últimos momentos. Ella se veía más feliz que nunca y su rostro irradiaba una luz extraordinaria y sus ojos emanaban paz. Nosotros mortificadísimos, pensando: yo qué va a ser de mi vida sin mamá. Mi mamá me miraba tiernamente y me decía: hijo, todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Porque lo mismo que la transfiguración, ¿sabe lo que es la muerte? La muerte es una puerta. Vamos a pretender que esta es una puerta. Una puerta es una puerta que solamente la utilizamos como una vía para entrar o salir. Y no nos quedamos en la puerta a menos que haya un terremoto.
salir o para entrar. Es tan solo un medio que nos ayuda a irnos de un lado a otro. La muerte es todo lo que es. La muerte es tan solo el umbral hacia la eternidad que nos espera. Y que tanto Jesús como los discípulos lo experimentaron, como los seres queridos que se nos han adelantado y en el momento antes de morir comienzan a vislumbrar la eternidad. Y para darle a los discípulos y a nosotros de que tenemos que tener esperanzas en la vida eterna. Y que esta cuaresma no es tan solo, no es tan solo una jornada. La cuaresma no es una finalidad en sí misma, es un medio para llegar a la finalidad. La cuaresma nos lleva a la Pascua. Y lo que nosotros hacemos cada año en este tiempo santo, estamos reviviendo, representando una y otra vez el misterio pascual. Pero hoy en día no podemos pretender que Jesús no resucitó. Jesús resucitó de entre los muertos, hermanos y hermanas. Y este Jesús, como primer fruto de resurrección, nos ha prometido a cada uno de nosotros la vida eterna y nos ha dicho que este cuerpo va a ser transformado por el poder resucitado de nuestro Dios. Y lo que va a ser enterrado va a ser tan solo el cuerpo. Lo físico, lo material, lo que termina. Pero lo que vive para siempre se libera para estar al lado de Dios para siempre. Sin limitación alguna, sin dolor, ni tristeza, ni lágrimas, ni pena. En una total plenitud. Jesús le está diciendo a estos tres y nos dice a nosotros: yo les predije de mi muerte y ustedes solamente se quedaron agobiados pensando que ya no me van a ver. Pues quiero decirle que al tercer día voy a resucitar y lo que ustedes han experimentado en este Monte Santo es tan solo un anticipo de lo que nos espera, porque lo que nos espera es extraordinariamente maravilloso. Pero mientras estamos aquí en espera y continuamos avanzando en la jornada hasta que llegue el momento de cruzar esa puerta a la eternidad, porque la vida no se acaba, se transforma. Cuando llegue ese momento, todo va a ser precioso. Pero nuestra vida hoy en día tiene propósito, ¿eh? Y sabiendo cuál es nuestro destino eterno, entonces debería ser suficiente para darnos a ustedes y a mí el valor para vivir las enseñanzas de Jesús. Porque la voz del cielo fue lo que dijo: este es mi hijo, mi escogido, escúchenlo. No sé si se acuerdan, pero Jesús, conociendo la necedad de su audiencia, los preparaba antes de darles un buen mensaje. Les decía: el que tenga oídos, que los abra, que oiga. El que tenga ojos, que vea. De igual manera, hermano y hermana, el que tenga oídos, que oiga. ¿Y qué vamos a escuchar? Pues todas las enseñanzas de Jesús que nos da. Principios morales, valores espirituales, que nos ayudan a vivir nuestra vida mejor y que nos comprometen para luchar por establecer un mejor orden humano. La vida como vive la humanidad no es la vida de Dios. Hay violencia por doquier, hay falta de respeto, hay dolor, hay pobreza, hay desigualdad económica, hay racismo, hay discriminación en este país y en muchos otros lados. Personas que son despreciadas por el color de su piel y por su credo. Y muchas veces puede que algunos de nosotros caigamos en esas trampas. Porque yo he recibido algunos mensajes de algunos de ustedes que me mandan diciéndome que los islámicos están invadiendo el mundo y que quieren y que atentan destruir el catolicismo. La primera lectura nos habla de Abraham,
Y él se está quejando con Dios porque pues no tiene hijos, están avanzados de edad. Pero Dios le promete, mira las estrellas en la oscuridad de la noche. ¿Ves cuántas estrellas? Es imposible contarlas. Así de numerosa será tu descendencia. Yo no sé si Moisés se sintió como cuando algunos de ustedes con cariño me dicen el día del Padre, usted también es papá. Y de muchos. Y pues he venido a aceptarlo porque la verdad, esta es mi familia. Aunque no es lo mismo. No es lo mismo que tener un hijo tuyo. Pero es suficiente. Y es la vida que Dios eligió para mí, yo les estaba. Al igual que Moisés, eventualmente sí tuvo a Isaac. Pero lo que es importante notar que tanto los hermanos islámicos como los judíos, como los cristianos, todos decimos que Abraham es nuestro padre en la fe. Somos hermanos. ¿Por qué tanta cerradez de mente? ¿Por qué tanta discriminación contra el que piensa y cree diferente a nosotros? Solamente mentes turbias como la de esos grupos que 187% ha crecido los grupos de supremacía blanca que están siendo declarados como la amenaza terrorista número uno en este país. Y todos con la misma ideología que son fomentadas por ya saben quién. Y Dios nos libre que uno de ellos entrara en este momento a matar gente inocente. Que al igual que los hermanos y hermanas en Nueva Zelanda fueron al templo a rezar como lo que estamos haciendo nosotros. Y hay de nosotros si no sentimos compasión y solidaridad, aunque no sea de nuestra fe, porque también son hijos de Dios, como también son hijos de Abraham. Pero hay mucho peligro en las redes sociales que poco a poco nos despojan, nos meten valores o antivalores y nos dividen el uno al otro. Se ha probado en las elecciones pasadas cómo las redes sociales pueden ser un instrumento muy eficaz para poner al monstruo en esa posición. Tenemos que tener muchísimo cuidado. Y hay muchas otras cosas que podemos hacer. Todo esto, hermano, hermana, solamente si la vida es una jornada de la cuna y la tumba, si ya sabemos cuál es nuestro destino final, si la cuaresma solamente es un medio para llegar a la celebración verdadera de la Pascua, entonces esta vida entre medio tiene que tener un propósito. No solamente vivir para uno, sino vivir para los demás, servir a los demás, luchar por construir un mundo mejor. Y todos tenemos algo que hacer, todos. Comenzando en el hogar, pudiéramos tener largos diálogos al respecto, pero el día de ayer estaba platicando con un grupo de personas, más o menos jovencitos de mi edad, y estábamos platicando que tan solo unas cuantas décadas hemos sido despojados de valores. Y yo soy recordado cada vez que voy a San Miguel del Alto, que la gente todavía, mínimo, se saluda. Buenas tardes, buenos días, aunque no se conozcan. Eso ya no existe entre nosotros. Llegaba el padrino, llegaba el abuelo y bésele la mano a su padrino, bésele la mano al abuelo. Había reverencia, había respeto. Los hombres se paraban y le daban el lugar a las mujeres. Había cortesía. ¿Qué ha ido pasando con nuestra sociedad? ¿Qué ha ido pasando? En las comunidades indígenas, aún las comunidades indígenas que yo no miro como seres superiores, porque son avanzados en las relaciones humanas mucho más que cualquiera de nosotros que nos creemos civilizados. Entre ellos hay respeto desde pequeñito, el niño hace reverencia al adulto. Pero aún ellos, los medios de comunicación se están dedicando a que se sientan avergonzados de ser indígenas. Y muchos de ellos ya no quieren hablar su lenguaje. No, no es dialecto. Eso lo dicen las clases dominantes.
es idioma, es lenguaje. No te confundas. Pero hemos sido cambiados. Y yo creo que cada uno de nosotros tiene algo que hacer para que la realidad cambie. Es realmente sorprendente darnos cuenta, como también en las redes sociales, un niño aproximadamente de 2 meses le dan como tipo de ataques epilépticos, pero van a dar el teléfono celular y se le quita. Le quitan el teléfono y comienza otra vez a llorar, como si se estuviera muriendo. Nos reímos, hermanos, hermanas, pero esto es escandaloso. Porque hace muchos años, los países poderosos como Estados Unidos y Rusia invadían la geografía del mundo para hacer de los pueblos o comunistas o capitalistas. Hoy ya no tienen que entrar geográficamente. Ellos ya han entrado y se han quedado con nosotros por medio de la tecnología. Y han ido cambiando nuestras leyes. Y esta clase dominante nos han convencido que su Dios, su cultura, su manera de ser, su comida y todo es mejor que la nuestra. Y es lamentable darnos cuenta que a veces andamos allá por la sierra y sus niños no quieren comer frijoles, quieren un hamburger. Que dijera, bueno, eso no es ni tan complicado, ¿no? Pero podemos hacer una lista interminable de cómo hemos sido despojados de nuestros valores. La verdad, y muchas veces sin darnos cuenta. ¿Dónde están esos ideales de que teníamos la juventud de cambiar la sociedad? Hay algunos jóvenes que, una vez que se educan, que van a las universidades y tienen esos ideales, pero son un porcentaje demasiado pequeño. Muchos de ellos viven su vida en desesperación. Hay un sentido profundo de hopelessness, sin esperanza. Y lo puedes escuchar en los diálogos en el gimnasio, en las pláticas que tienen entre ellos. Cómo hablan de la vida como algo que no les importa, como algo que no tiene valor, como que no hay ilusiones, como que no hay metas, como que no hay esperanza. A lo mejor alguno de ustedes está diciendo, pues eso suena demasiado negativo. Hay muchas cosas positivas que sí existen, ¿no? Las cosas positivas no necesitan ser cambiadas. Las que necesitan ser cambiadas son las negativas. Y cada uno de nosotros en este tiempo tenemos la oportunidad de reflexionar de qué manera nosotros podemos adquirir un propósito más profundo en este espacio que nos queda en la jornada. Que no sabemos cuándo vayamos a pasar por esa puerta. Pero de que vamos a pasar tarde o temprano, porque nadie tiene la vida comprada. Y la pregunta entonces que estamos haciendo en esa jornada, ¿qué es lo que guía nuestras vidas? Yo quiero asumir que por el solo hecho que estamos aquí y por el solo hecho que estamos juntos como bautizados, que nosotros tenemos un sentido de compromiso de seguir las enseñanzas del Maestro de Nazaret. ¿Y qué nos enseñó? Que el camino de la violencia y del odio no es el camino verdadero, porque la violencia y el odio generan violencia y odio. Lo único que puede parar es el amor. Y nos habló de servicio. Y nos habló que quiera ser el primero tiene que ser el último. Y nos habla de invertir valores. No que el más fuerte es más fuerte, sino entre más débil, más nos fortalecemos en Jesucristo nuestro Señor. Viene a volcar las cosas y todavía nos toma tiempo en asumir y encontrar significado a todo eso. Pues mis queridos hermanos, ya estamos en el segundo domingo de Cuaresma. Y por si alguno de ustedes decía, ¿por qué tenemos esa historia de la transfiguración en medio de la Cuaresma cuando es un tiempo de reflexión? Esto es un impulso espiritual, tanto para los discípulos originales como para nosotros. Decir que no toda la vida tiene que ser así. Hermanos, hermanas, algo que a mí me preocupa. Después del Viernes Santo viene la resurrección. Porque la espiritualidad generalizada, a lo mejor por el fatalismo de nuestra cultura, la mayoría de latinos
nos quedamos solamente con ese Jesús en la cruz. No, Jesús estuvo en la cruz aproximadamente solo 3 horas, pero desde entonces está resucitado. Pero nos quedamos agobiados solamente en el Jesús ensangrentado que murió por mi culpa. Ese tipo de espiritualidad nos paraliza. Y puede que a lo mejor inconscientemente sea una excusa para no comprometernos. No, Jesús fue asesinado, pero Jesús resucitó, y Jesús se apareció a sus discípulos, y Jesús les prometió la vida eterna a nosotros también. Entonces tenemos que pasar de la cuaresma a la pascua. La cuaresma no tiene sentido en sí misma. Nos lleva a la pascua, a lo que realmente somos. Nosotros somos pueblo de pascua. Nosotros somos pueblo de resurrección. Nosotros somos creados para estar al lado de Dios para siempre. Por eso, ¿cuánto de nosotros quiere ir al cielo? Pues por la misericordia de Dios, yo creo que todos vamos a ir al cielo. Pero antes tenemos que morir. Y de nuevo, aunque la certeza de morir nos entristece, nos consuela la promesa de la futura inmortalidad. Pues por lo que creemos en ti, Padre, la vida no se acaba, la vida se transforma. Nos podemos decir.